calor más vital, nada más, lo que es necesidad, nada más, y olvídate de la preocupación. Tienes 5 ingredientes a mano, es lo único que vas a necesitar. Con 5 ingredientes, David Gibello. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, la naturaleza de la 1:25, vamos a ver, David Gibello, ¿me vas a ir discutiendo? No, eso nunca. Conmigo, amor, conmigo es súper difícil discutir. A lo mejor algo de fútbol puede ser, pero ya está. Que no has tenido tiempo durante la entrevista de Adam Trenado, que has estado ahí muy atento, escuchando. Hombre, papá no está atento, si este te coge y te empuja contra la pared, vamos, y te queda de pegatina. Vamos. La verdad que yo no me metería con Adam. No, yo me hago amigo de él. Sí. Pero que digo, ¿que no has tenido tiempo durante la entrevista para preparar tus cachivaches? Pues no, está pendiente del muchacho. Sí. Digo, hombre, porque es muy curioso, porque, a ver, yo cuando vivía en Estepona, pues había en Marbella, en la zona del pabellón que hay a lo de Puerto Banús, pues había muchas galas de boxeo, pero eso eran galas, todo lleno de luces, había una pasada. No, la verdad que se le ocurran mucho para ofrecer no solamente el combate, que es lo mejor, sino un espectáculo. Sí. Algo completo, ¿no? Por así decirlo. Yo me acuerdo que eran combates profesionales y antes habían combates amateur, wow, y la gente se lo pasaba, vamos, era una fiesta del boxeo y del deporte, ¿eh? Que en España tienen buenos campeones de boxeo olímpicos, ¿eh? Y bueno, hemos podido ver en los Juegos Olímpicos del pasado verano que se quedaron a las puertas de poder tener un combate. Sí, es verdad. Sí, el árbitro marroquí. De hecho, es que hubo polémica. Sí, el árbitro marroquí. Porque el árbitro marroquí le dio la victoria al otro. Sí. Pero es que, bueno, y ya entrando en la cocina, que es nuestro bloque, diré por último que es demasiado subjetivo lo que es el boxeo. Sí, lo que es la puntuación. La puntuación olímpica en los Juegos Olímpicos es muy subjetivo. Entonces, claro, siempre vas a dejar descontento al país al que no le das el premio. Claro, pero qué casualidad que toda España le dieron no sé cuántos puntos menos el marroquí. Pero bueno, que eso es otro tema que venía de lejos, así que eso... Qué pena, porque nos quedamos sin esa medalla, sí, ¿no? Quedamos cuarto, me parece. No, cuarto no, porque hay 2 bronces en boxeo. Pues entonces fue fue en cuartos. Ah, en cuartos, sí, claro. Eso puede ser. Lo que es verdad es que se dan 2 bronces. Bueno, pues ahora sí que vamos a volver. Madre mía, tú y yo nos liamos a hablar y aquí no hay quien nos pare. Sí. Con 5 ingredientes, que es la sección en la que David Gibello nos prepara recetas, hoy con patatas. Sí, pero creo que me he venido demasiado arriba hoy. ¿Por qué? Porque mucha gente, hay una de las recetas, a lo mejor no tiene el aparatito que vamos a utilizar. ¿Qué aparato? Una máquina de vacío. Es verdad, eso es poco común. Eso lo hemos visto en MasterChef, pero... No cuesta nada de caro, ¿eh? Yo tengo una y no es caro, ¿eh? Bueno, pero oye, que nunca está de más aprender cosas nuevas aunque no tengamos ese aparato. Sí, pero es súper fácil y esa receta es una pasada. Venga, porque empezamos con ella ya. Vamos con ello. Esto es de lo que más me gusta a mí. Cogemos una bolsa que viene en la máquina de vacío, está para hacer poner la comida de vacío, con patatas baby. Ah, patatas baby. Que son las pequeñas, muy buenas, peladas. Y no las suelo cocinar, así que dímelo. Sí. Hay otra que se ponen patatas gourmet, que se venden en muchos supermercados, que son igual que las baby, un poquito más grande. Esa también me gusta mucho. Bueno, vamos a usar patatas baby. Metemos en la bolsa 3 dientes de ajo pelados, enteros, trozos de jamón y perejil, y lo metemos al vacío. Metemos la máquina, absorbe el aire y lo sellamos y al vacío. Ponemos un cuenco, una cazuela llena de agua. Y lo ponemos el agua entre, yo me pongo siempre 88, 90 grados. Pero yo lo hago con la placa de inducción de portátil, porque ahí puedo poner la temperatura. Siempre a 90 grados. El agua tiene que estar siempre a 90 grados a una hora. Lo hace a baja temperatura, eso se llama, son patatas a baja temperatura. Ya está, una horita. Ahí metido, lo sacamos. Pero luego lo cocinamos. No, así. Ah, vale, entonces ya sé por dónde quieres ir. Nos va a quedar como un aperitivo, ¿no? Claro, bueno, primer plato, porque toda la salsa, todo el jugo del jamón. Claro, del ajo. Del ajo, del perejil, se mete en las patatas. Y está que te mueres. Hay otro truco.
poco... Para los que no tengan envasadora al vacío. Vale, otro truquito. Esto es lo que hago yo, al principio que tenía yo esta maquinita, cogemos una bolsa de esta de congelar. Lo metemos lo mismo, lo cerramos con un nudo fuerte y lo metemos al baño María. Nuevamente al fuego súper lento. Y lo dejamos más o menos igual, un poquito, a lo mejor un poquito menos, porque la temperatura de lo que tenemos en casa, mucha gente no tenemos termómetro para ponerlo. Así lo vemos a ojo. Riquísimo, ¿eh? Estoy seguro de que esta le va a gustar todavía más a nuestros oyentes, porque bueno, es el baño María, es un truco de nuestras abuelas. Todo el mundo. A mí lo que me gusta es el jugo. El jugo que sale, eso es espectacular. Que ¿no te acuerdas que estuvimos hablando una vez de la hamburguesa del baño María? Que hice yo que queda un juguito. Me acuerdo. Que se lo echan, ¡buah! Es una pasada. Me encanta. Qué delicia. Y lo bueno es que la maquinita esta la podemos comprar ya en cualquier supermercado, que las venden súper baratas, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Súper baratas. ¿Por cuánto nos puede salir para hacer la idea de oyente? Pues entre 30 y 70 euros más o menos. Ah, bueno, 70 si la queremos ya un poquito de más de clase. La mía es normalita. No, te tengo que decir, me la han regalado. Ah, bueno, te la han regalado, entonces a ti te ha salido por 0 euros. 0 euros. Pero contra eso no se puede competir. Pues mira, antes de que me la regalasen, estaba mirando de comprarme una. Ah. Ya también me he comprado una plancha de gas y un microondas hoy, ¿eh? Pero bueno, ¿pero tú has reformado la cocina entera? No, porque ahora el día 1 de marzo abro mi empresa ya de... de eventos gastronómicos ya por toda España. Pues para entonces me cuentas más sobre ello. Sí, ¿qué más? Nos quedan nada más que 7 minutos, que hoy vamos muy recortar de tiempo. Así que venga. Cada día me pones menos minutos. ¿Te has visto? Viene un tío tan alto y le das medio programa. Y a mí ya me... 7 minutos, venga, rápido. Pero es que lo que pasa, David, es que él es boxeador. Como no darle el tiempo que me pide. No, cualquiera. Bueno, y ahora patadas al pimentón de la Vera. Ay, rico. Otro truquito que vamos a hacer, cogemos un cuenco, pelamos las patatas, las hacemos en rodajas, las metemos en el cuenco, añadimos una cucharada o dos cucharadas de agua y una de aceite de oliva. Todo mezcladito en el cuenco, lo metemos en el microondas, 4 minutos a máxima potencia, lo volvemos a sacar. Lo volvemos a meter en el microondas. ¿Y por qué lo sacamos y lo volvemos a meter? Porque vamos a cocer primero las patatas. Después sacamos, cuando pasen, son 4 y después otros 4. En total son 8 minutos. Se quedan las patatas blanditas, ¿no? La vamos secando una a una. Lleva un trabajo. Y las metemos en el horno. Ah. Y añadimos, antes, cuando vamos a meterla en el horno, un poquito de pimentón de la Vera o escama de pimentón por encima. Riquísimo, ¿no? Te quedan crujientes por fuera y blandito por dentro. Ah, pues este truco no lo sabía y me encanta, porque precisamente la textura que a mí me gusta de la patata. Y también las puedes freír así, ¿eh? Pero, muy importante, coge las patatas una a una y secarla. Porque si está... El vapor. Tiene agüita la patata, salta mucho en la freidora o en la sartén. Bueno, pero la opción que nos has dado tú es una alternativa mucho más sana, porque no lo haces con aceite. Entonces, no. Tiene menos grasa... Es súper rico. Y ahora ya la última, que es la que más me gusta, y es que es... Vamos, esto lo copié yo de una que comí en un restaurante una vez, pero digo, esto tengo que hacer yo de mi forma. Son patatas, ¿sí?, huevos, jamón y pimentón de la Vera. Y queso. Bueno, estos son más de 5 ingredientes. No, cuéntalo. A ver. Patata, huevo. Pimentón de la Vera. Sí. Queso y jamón. Ah, pues es verdad. Es que yo soy de letras. A ver. Entonces, ¿ahora qué hacemos con estos ingredientes? Pues lo que vamos a hacer, cocemos durante 40-45 minutos las patatas. Cuando tengamos cocidas las patatas, las pelamos y hacemos tipo como puré de patatas. Uh-huh. Cogemos una sartén, un poquito de aceite de oliva, lo vamos mezclando después de hacer eso, añadimos el jamón, el queso, y lo vamos mezclando poquito a poquito. Uy, bueno, cogemos un molde, dejamos que se derrita el queso. El queso eso sí. Te iba a preguntar si, y después si podemos echar por encima, añadimos un poquito de queso. Cuando tengamos hecho un molde, hacemos la forma. Hay el huevo, obviamente, y el huevo, claro, por favor. Último, que se me ha olvidado, lo mezclamos todo. Sí. Cuando tengamos todo mezclado, lo metemos en un molde. En el molde añadimos otro poquito de queso por encima y pimentón de la Vera. Bueno, bien. Recomiendo que si un queso, podemos usar un queso que sea fuerte, que tenga mucho sabor. Es decir, un queso de manchego, un queso de cabra. Incluso, si nos gusta el queso camembert,
Ah, me gusta mucho. Pues con el queso camembert, vamos, espectacular. Y nos ha quedado algo muy rico y muy fácil, es súper, ¿no? Es súper fácil, que todo podemos hacer en nuestra casa y la verdad que con patatas se puede hacer miles de cosas. Miles, algo económico y, vamos, 5 kilos de patata por 2,90 y pico las podemos tener. En nuestra frutería o en nuestro, claro, nuestra verdulería más cercana. Ahora cuéntame, porque claro, como te he dicho que te quedan 7 minutos, como que te has acelerado, pero que te da tiempo para decirme otra recetilla más si se te ocurre así en la marcha. Mira, una que me gusta mucho, que es una parmentier de patatas. Cocemos las patatas 45 minutos, pasamos por un pasapuré cuando tengamos cocidas las patatas. Añadimos mantequilla derretida, lo vamos mezclando todo así. Se va a quedar una textura, vamos, espectacular. Ponemos en un plato la mantequilla. ¿Y sabes lo que vamos a poner? La mantequilla, las patatas, que he hecho una parmentier, en un platito. ¿Y encima sabes lo que vamos a poner? ¿El qué? Boletus. Uy, boletus. Eso siempre suma, ¿eh? Eso, lo ponemos unos boletus por encima, un poquito de pimienta. Súper fácil. Qué rico. Y es verdad que ya sabíamos de la versatilidad que tiene la patata, ¿no? Con las patatas que se puede hacer miles de cosas. Yo he hecho hasta patatas rebozadas. ¿Rebozadas? Claro. Coge las patatas fritas, las enharino con harina y pimentón de la vera. Bueno, el pimentón. A mí me encanta. ¿Pero suave o picante? A mí me gusta mucho picante. Que no queremos echar pimentón, podemos echar hasta pimienta negra, ¿sabes? Orégano. Alguna especie. Hasta Ras el Hanum, que uso muchas veces. Sí, que ya nos hablaste de ella hace un par de semanas. Pues cogemos una bolsa, metemos las patatas fritas secas, las movemos, como hemos dicho muchas veces, se rebozan todas las patatas y lo freímos. Espectacular. Pues esta me ha gustado mucho, porque creo que le da una vuelta de tuerca a la patata y a mí por lo menos nunca se me había ocurrido rebozarla. Yo he rebozado, igual que las croquetas, también lo he hecho. Con harina, huevo y pan rallado. Y pues, después la fríe. Es que eso no se te había ocurrido la vida. ¿Qué va? No se me habría ocurrido. ¿Y qué se queda hasta entonces? Croqueta de tortilla de patata. Bueno. Es que tú, de nuevo, por imaginación no será, ¿eh? No, pero muchas veces lo que es la... Cuando estamos haciendo la tortilla de patata, ¿sí?, que se hace lentamente, con la cebollita, que a la gente le gusta cebolla, otra no. Pues voy, yo cojo, antes de pasar por huevo, cojo esa parte de la tortilla, le echo un poquito de huevo, no mucho, y hago la bechamel, pero con la tortilla. Con la tortilla, claro. Se te sabe a tortilla de patata. Buah. Pues entonces aquí está juntando dos clásicos de la cocina española, como es la croqueta de tortilla de patatas, en un manjar. Y si echa, de vez de la mantequilla y aceite de oliva, el aceite de hacer la tortilla de patata, ya no te quiero ni contar. Bueno, es que eso es un truquillo de madres, que es reutilizar ese aceite, como está tan rico y tiene tanto sabor, para hacer otras elaboraciones. Sí. Bueno, te tengo que despedir, David. Yo creo que nos has dado muchos trucos para poder hacer recetas con patata. ¿Dónde te seguimos? Ya sabes que me podéis seguir en mi Facebook personal, que es David Gibello, que contesto ahí a todo el mundo. Sí. Mi página de Facebook, que es La Cocina de Gibello. En Twitter, La Cocina de Gibello. Instagram, La Cocina de Gibello. En YouTube, La Cocina de Gibello. En TikTok, La Cocina de Gibello. Y en mi página, lacocinadegibello.es. Una cocina diferente, fácil, sencillo y para toda la familia. Y con 5 ingredientes, que es su sección de cada martes aquí en Hoy por Hoy Talavera. David, abrazo fuerte y que tengas buena semana. Nos vemos el martes que viene aquí en la cadena SER. La 1:39.